Incredible Think Japan in the Barcelona. Platform Dutch in Working. The Racist in the From Japan. The Present Right Generation of the Ranch. Look in my perfect, the only farms to sleep Japan and the world's most welcome meet Matsutaka. With the freeze expert in the 2014 and can only be found in Selfie Restaurant in Train Spain, instead for others. Selfie Restaurant in theirs. The build and Matsutaka wash raining liberty won't out till now. And that is because there is so off it just over some. Acusa a un músico de inflar los clics a canciones y miles de bots para embolsarse de 10 millones. El hombre colgaba en las plataformas canciones creadas con inteligencia artificial y había incrementado de forma fraudulenta sus reproducciones. Mitchell Smith, un hombre de 52 años de Carolina del Norte de Estados Unidos, ha estado gestionando durante años una red de miles de bots, cuantas controladas de forma automática en las plataformas de música online, con el objetivo de enriquecerse. Esa es al menos la conclusión que ha llegado al FBI tras investigar a ese músico que podía llegar a pasar décadas en prisión de una vez juzgado. De hecho, las autoridades estadounidenses le acusan de dos delitos: conspiración por fraude económico y conspiración por blanqueo de capitales. En total, estos delitos tienen una pena máxima de 60 años de cárcel. De esta forma, el acusado inflaba los números de reproducciones de estas canciones y seguía de manera ilegal de las plataformas que plegaban hasta 10 millones de dólares. Además, las canciones publicadas por Smith e hinchadas por las cuentas falsas que gestionaban ni siquiera eran suyas. A pesar de ser músico, Smith encargaba la música a una empresa dedicada a generar canciones con inteligencia artificial que le hacía llegar miles de piezas cada mes a cambio de una gran parte de sus beneficios. Fuerte lesión de Carvajal. Este pasado sábado 5 de octubre, Carvajal, jugador del Real Madrid Club de Fútbol y nacional con la selección española, ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior en el encuentro ante el Villarreal Club de Fútbol y se pretende que se perderá toda la presente temporada. El jugador español ya ha pasado por el quirófano y, según las pruebas médicas realizadas el pasado 11 de octubre, recuperará al 100% exactamente en 8 meses. En sus redes sociales explica que la lesión está siendo dura, no solo por el dolor, sino que también le está costando adaptarse a pasar pruebas médicas constantemente. Por otro lado, el Real Madrid ya está buscando su reemplazo. Podrían o esperarse al mercado de invierno e ir por un lateral para el futuro o no fichar a nadie y quedarse con Luka Vázquez hasta que se recupere Carvajal. Nosaltres us explicarem una notícia molt important per a la comunitat espanyola. El 26% dels espanyols es troben en risc de pobresa i exclusió social. Això vol dir que són quasi 12,7 milions de persones estan en risc de pobresa i d'exclusió social. Així ho ha ensenyat el 14è informe titulat L'estat de la pobresa, centrat a estudiar les variables de pobresa i territori. Aquest informe desenvolupa un seguiment dels principals indicadors de pobresa i exclusió social a Espanya i que presenta la xarxa europea de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social a l'estat espanyol.
Les dades de l'informe refereixen que un 20% de la població espanyola, és a dir, un 9,7 milions d'espanyols, es troba actualment en situació de risc de pobresa. Segons l'índex de comparació amb d'altres països de la Comunitat Econòmica Europea. Hola, somos Blanca y Arnau y os vamos a explicar la noticia del huracán más grande de la historia. En Estados Unidos han sufrido el paso del huracán más grande de la historia, Milton, llamado así por los meteorólogos. Ha provocado 127 tornados, contando con 3 personas fallecidas y una gran cantidad de personas desaparecidas y otras huidas dirección Miami. El huracán Milton se mantiene con un huracán extremadamente peligroso, de categoría 5, mientras avanza las aguas del Golfo de México hacia Florida. El huracán Milton ha llegado con vientos máximos sostenidos de 270 km por hora y con rachas superiores. Esta es una situación muy grave y a los residentes de Florida debe seguir de cerca las órdenes de sus funcionarios locales de manejo de emergencias. Las evacuaciones y otros preparativos deberían completarse hoy. Milton tiene el potencial de ser uno de los huracanes más destructivos jamás registrados en el centro-este de Florida.